Amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México. Yo soy Sergio López Dávila. Bienvenidos a los 30 minutos más entretenidos de la televisión. Así que les recomiendo no despegarse de esa pantalla porque vamos a tener mucha información. Ya lo saben, esto es Capital Show. ¡Comenzamos! Esta escena de caos y destrucción se trató, ustedes la recordarán si tienen mucho más, hay de 40 años más o menos o más, se trató de un clásico del cine de catástrofe de la década de los 70. Me refiero a Infierno en la Torre, una película que llegó a las pantallas de cine en 1974 y fue dirigida por Irving Allen, un maestro del género y protagonizada por dos grandes estrellas de la época, Steve McQueen. Y también, bueno, por él hacía el jefe de bomberos y también estaba Paul Newman, el arquitecto de este rascacielos. ¿Y de qué trató este clásico de catástrofe? Pues en realidad la premisa era bastante simple. El rascacielos más alto del mundo acababa de ser construido en San Francisco y se organizó una fiesta con numerosos invitados en la sala de baile situada en la planta más alta y de repente una falla en la instalación eléctrica provocó un incendio y los asistentes a la velada se ven acorralados por el fuego, por lo que tienen pocas probabilidades de sobrevivir, ya que al estar a una altura tan elevada, a los bomberos les resulta casi imposible o prácticamente imposible controlar aquel infierno. Y recordando esta cinta en la que se habla de la torre más alta del mundo en aquel entonces, obviamente en el cine de Hollywood, aquí les presentamos los 5 rascacielos más impresionantes de la actualidad. Vamos a conocerlos. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha querido conquistar todos los lugares a donde su vista llega, incluidas las nubes. Es por eso que ha realizado enormes construcciones que manifiestan su dominio sobre la tierra, pero siempre ha querido llegar más y más alto. Hasta el siglo XIV, la edificación más alta sobre la faz de la Tierra eran las pirámides de Egipto, y de ahí siguió la lucha por conquistar las nubes hasta llegar al edificio Burj Khalifa en Dubái. Distan miles de años y 682 metros de altura de diferencia. Es por eso que a continuación te presentamos los 5 rascacielos más altos del mundo. 5. Pentominium en Dubái. Es un rascacielos que actualmente se encuentra en construcción en la ciudad de Dubái. Alcanzará una altura de 616 metros y contará con 122 plantas. En su primer diseño, contaba con 516 metros de altura, pero finalmente añadieron una aguja de unos 100 metros de altura. Será el edificio residencial más alto del mundo hasta el momento, siendo el segundo más alto en el Emirato Dubaití después del Burj Khalifa. 4. Torre Central de Shanghái. Es un rascacielos situado en el distrito de Pudong, en Shanghái, de reciente construcción. El edificio tiene una altura aproximada de 632 metros, con 121 pisos y una superficie de 420 mil metros cuadrados. Es el segundo edificio más alto de China, la cuarta estructura más alta del mundo y el tercer rascacielos más alto del mundo. 3. Tokyo Sky Tree. Construida en Sumida, Tokio, Japón, y antes conocida como la Nueva Torre de Tokio, es el tercer edificio más alto del mundo, siendo considerada también la torre más alta del mundo. Esta torre es una gran antena de radiodifusión, cuenta con un restaurante y un mirador. Es la estructura artificial más alta en Japón desde el 2010, con una altura de 634 metros, y fue inaugurada el 22 de mayo del 2012. 2.
Ping An Finance Center. Este rascacielos de 115 plantas se encuentra en Shenzhen, China, encargada por la compañía de seguros Ping An Insurance. Se terminó a finales del 2016 y se convirtió en el segundo edificio más alto del mundo, así como el edificio más alto de China, con una altura total de 660 metros. Justo al lado de ese rascacielos se construirá otro edificio, con 307 metros y 66 plantas, destinado a albergar un hotel. Y en el número 1, prepárate a ascender a lo más alto que el hombre ha construido, la majestuosa e imponente Torre Burj Khalifa. El edificio Burj Khalifa, conocido también como Burj Dubai, es la estructura más alta del mundo, diseñado por Adrian Smith para la firma Skidmore, Owings & Merrill. Se eleva a 828 metros de altura sobre la ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, es decir, a casi un kilómetro de altura. Su construcción contó con un presupuesto estimado de más de 4 millones de dólares, que se incrementó hasta los 20 mil millones para el desarrollo completo del Downtown Burj Khalifa. Comenzó a construirse el 21 de septiembre del 2004, siendo su inauguración oficial el 4 de enero del 2010. Cuenta con un hotel, residencias privadas, oficinas, restaurantes y hasta con un famoso mirador. En él se encuentran también los ascensores más rápidos del mundo. ¿Hasta dónde llegaremos en las próximas décadas? Con información de Sergio López Dávila, Capital Media. Queridos amigos, y como todos los viernes, pues no se les antoja viernes de palomitas, ir al cine, la pantalla grande, echarse un buen refresco. Y bueno, pues para iniciar este fin de semana con las recomendaciones que tengamos o platicar un poco de lo que es el cine, me acompaña mi querido amigo Charlie del Río. Él es especialista en estos temas. Charlie. Qué gusto, Sergio. Muchísimas bienvenido gracias. Bienvenido de nueva cuenta. Qué bonita bienvenida. No, hombre, pues pues para esta sección. Pero así son los viernes cinéfilos, justamente, así son, es. ¿No? Mira, ahorita además en temporadas vacacionales hay veces que las películas se estrenan en jueves, ¿no? Pero finalmente es el fin de semana que dedicamos a este hobby, a este deleite, a esta pasión por el cine. Que mejor que sea el jueves, porque así nos da tiempo de sentir el fin de semana más largo, aunque todavía vengamos a trabajar el viernes. O puedes ver más películas. O puedes ver más películas, exactamente. Esa sería la gran ventaja. Oye, cada vez conquistando el ser humano más las alturas, hablábamos de este rascacielos de Dubái. De Dubái, que mide aproximadamente, bueno, casi más de 800 metros, pero casi un kilómetro de altura. Y lo recordábamos con esta emblemática serie del cine de Estados Unidos, Infierno en la Torre, que se estrenó ya en 1974. Sí, bueno, en México llegó hasta 1976. Tanto tardaban en aquel entonces las películas en poder ser estrenadas. Sí, eso es un clásico del cine de desastre, una producción de Irwin Allen, una película de John Guillermin. Había además allí, no nada más, la conjunción de dos estudios que sumaban fuerzas, Warner Brothers y 20th Century Fox, para que era la primera vez que trabajaban de manera conjunta dos grandes estudios de Hollywood, sino que también sumaban estrellas Paul Newman y Steve McQueen, que en esa lucha de egos tan grande que tenían, se tenía que decidir cuál nombre iba primero, cuál iba a aparecer primero en la pantalla. Ellos dicen que aparezcan al mismo tiempo, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho, uno más alto que el otro, para que tuvieran más o menos el mismo peso. ¿No? La equivalencia. Exactamente. Tuvieron que además hacer ajustes en el guión para que tuvieran exactamente la misma cantidad de diálogos. Tiempo, ¿no? en la pantalla. Y no, de tiempo en pantalla, por supuesto. Impresionante, pero también efectos físicos que se acostumbraban en aquel entonces. La torre que sirvió para emular a esta, que era inventada y que era además basada en dos libros distintos. Cada estudio tenía uno de los derechos especiales de la película. Bueno, pues se conjuntaron también las historias y el guión para armar esta sola, porque iban a hacer dos guiones paralelos sobre dos torres con dos incendios y decidieron hacerlo juntos. Hacerlo uno. Y bueno, esto nos da pie a hablar de una de las cintas que nos vas a platicar ahora. Sí, pues está Rascacielos, Rescate en las Alturas. Skyscraper es el título original. Una película con Dwayne Johnson, The Rock, que está diseñada exclusivamente para su lucimiento. Una vez más representa a este personaje heroico con algún pasado y experiencia turbia que se vive al principio de la película y que después se vuelve un analista de cuestiones de seguridad en rascacielos. Llegará este rascacielos imaginario que es ficticio, pues, está en la ciudad de Hong Kong. En la historia de la película se supone que es el más alto del mundo
y que mide o tiene 240 pisos de altura. Es una locura. Una locura, pero viene a cuento lo de Infierno en la Torre porque no podemos imaginar una película como esta sin pensar en Infierno en la Torre, que es una de las grandes referencias que tiene, y la mezcla con otra película de finales de los 80s, del 88, que es Duro de Matar, Die Hard, la película original John McTiernan con Bruce Willis, donde también en la Nakatomi Towers, ficticia, pero que está basada en un edificio de Los Ángeles emblemático, que es este, el Fox Plaza, okay. Donde una serie de terroristas de Europa del Este están fraguando un crimen, secuestro de personas para poder acceder a una cantidad importante de dinero, ¿no? Que esté en las bóvedas de ese edificio. Entonces, ambas historias, se combinan, la de un incendio, la de un heist, para sumar y hacer esta película de rascacielos. Y sobre todo, hacerlo a la actualidad, ¿no? Temas como muy trascendentes ahorita que impactan sobre todo a los Estados Unidos, como lo es el terrorismo. Sí, pero al final de cuentas, o sea, sí hay personajes que son o de vena terrorista en la película, pero al final lo que están persiguiendo son cuestiones de tipo económico, ¿no? Y el asunto, bueno, de utilizarlas ahora, efectos especiales, digitales y demás, para la cuestión de el impacto visual que puede provocar, donde todo debe ser más impactante, todo debe ser más grande, y el personaje de Dwayne Johnson totalmente volcado hacia la bondad, porque lo que él está tratando de hacer al regresar a este edificio en llamas es rescatar a su familia. A su familia, ¿no? Ese es el principal. Sí. Para acabar con esta película, 5 palomitas, ¿cuántas le das? No, yo le dejo como en 2.5 nada más. Realmente es una película, el puro entretenimiento visual. Nos sirve para acordarnos de otras películas importantes de este tipo, sí. Pero realmente me parece que aporta muy poco. Está llena de clichés. Okay. Y si ustedes quieren ver algo espectacular, fatuo, vacío y nada más, la pura iluminación, claro. Impresionante. Pues ahí está. Pero creo que esas son esas que se nos olvidan acabando la pantalla. Muchos de los Stones se parecen a algunos de los de Infierno en la Torre y a los de Duro de Matar, por cierto. Ah, qué impresionante. ¿Cómo cuál más nos vamos? Pues vamos con Hotel Transilvania. Ah, Transilvania 3. Fíjate que la primera vez que vi esa película, porque entrevisté a los que, a Violeta Isfel y a los que hacían las voces en español. Sí, ella es el personaje de Mavis, la hija de Drácula. Sí, exactamente. La verdad que te encariñas con los personajes al conocer a las personas que hacen los personajes en español, porque le dan otra interpretación. Sí, ¿no? Sí, aunque la fuente original me parece que es bastante interesante, ya desde hace muchos años se ha jugado con la cuestión, décadas, de que se ha jugado con hacer comedia lo que normalmente debería ser horror. Los personajes clásicos de literatura que después fueron llevados al cine, que se convirtieron en grandes clásicos también fílmicos, como Drácula, El Hombre Lobo, The Blob, con una película que fue una película con Steve McQueen, curiosamente, de los años 50, y muchos otros son tomados aquí, como lo hacían la familia Monster en los 60, o los Locos Adams, que se volvieron en objeto de culto, hicieron más películas, o que el propio Mel Brooks lo llevó a un nivel mucho más alto con su película del 74, del mismo año del Infierno en la Torre, con el joven Frankenstein, ¿no? Donde tomaba la obra de Mary Shelley, la hacía comedia con muchos otros referentes. Esto es lo que hace esta película, tomar esos personajes, llevarlos a la comedia. Ya sabemos que viven aislados en un hotel en Transilvania. En la primera película, Drácula es el personaje central. En la primera película es un padre celoso. En la segunda es un abuelo aprensivo. Y en esta, como viudo de más de 100 años de viudez, pues existe la posibilidad de un nuevo encuentro romántico. ¡Qué padre! En las tres películas, el tema importante que se está manejando es que podemos convivir todos en la diversidad. Porque está la cuestión, que es, a final de cuentas, una metáfora, de que hay monstruos y hay humanos y que no podrían convivir. Y esta película lo que nos enseña aquí es eso. Se rompe eso. Claro, se deben de romper esos esquemas. Es una película que tiene ese mensaje, es un mensaje sencillo, pero me parece que es un mensaje importante. Importantísimo. Y lo hacen otra vez. Hoy en día. Sobre todo con esto del bullying, ¿no? Bueno, con tantas cosas, ¿no? Con la xenofobia, con la intolerancia, con las preferencias sexuales. Exacto. Bueno, esto nos invita a pensar que todos lo podemos vivir en armonía. Con la división de los géneros, de hombre-mujer, sí, ¿no? Efectivamente. Esto es una película más que para niños que nos invita a hacer como conciencia de las cosas raras no pueden estar siempre aisladas o no son tan raras, depende del ángulo en el que lo vemos, ¿no? Y todo se puede convivir bien padre y
es una buena premisa la que nos plantea. Y la han refrendado película tras película. Vivamos alegremente en la diversidad. Y lo hacen con muy buena comedia, con gags, con la animación es muy vistosa. En este caso se van del crucero los monstruos. Visualmente la interpretación de la Triángulo de las Bermudas es muy simpático. Van a la Atlántida. Y una vez más, la selección de música que hacen de diferentes épocas es un elemento importante. Por aquí tendremos una escena donde los personajes bailan tango mientras están en una secuencia que nos recuerda a los cazadores del Arca Perdida. Y por otra, un Drácula bailando en la cubierta del barco con The Blob, que parecería del Correcaminos y El Coyote, ¿no? De las películas de Warner Bros. Puro gag, no son tan profundas como las de Pixar, pero al final de cuentas es una película que disfrutan los niños, los papás las podrán disfrutar también y que es muy vistosa. Oye, Charlie, pues por último, Hotel Transilvania, 5 palomitas, ¿con cuántas le damos? Yo le dejo 3.5 palomitas, por ahí tengo también mi reseña en la revista Cine Premier, en el portal de cinepremier.com.mx, ahí pueden encontrar un poquito más de información sobre esta película. Súper, pues muchísimas gracias y si te parece bien, nos vamos al cine y nos vemos la siguiente semana. Como debe de ser, muchísimas gracias. Gracias, Charlie, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero no se despeguen de la pantalla, porque al regresar, acuérdense que es viernes y hoy nos toca Top Musical, así que aquí nos vemos.